decírtelo, quiero decírtelo, quiero decírtelo, quiero decírtelo. ¡Vamos a escuchar! Haber vuelto después de tantos años a este lugar es otra historia, ¿no? Sí, totalmente. Me decías hace 20 años que no venías. Realmente vas a ver unos cambios impresionantes. No solamente en lo que es el circuito, porque esto se fue modificando, sino que en el mismo espectáculo, ¿no? Donde las comparsas han crecido de una forma extraordinaria. Hay carros que vas a ver que tienen alrededor de 17 metros de largo por 15 metros de alto, que son obras faraónicas. Vos sabés que nos pasó. Hace un par de años vinimos, pero a la construcción de cada una de las comparsas, al tejido, si querés, a la costura de cada una de las partes. Sí, el carnaval no es que se organiza de un día para el otro. Esto es, termina el carnaval en febrero, fines de febrero, a veces se ha hecho la primera semana de marzo, como es el caso de este año, donde la última noche de carnaval va a ser el 4 de marzo, donde vamos a tener un aditivo aparte, que se van a leer los sobres del juramento de las comparsas ese mismo día. Y a partir de ahí, a los 15, 20 días, ya se empiezan a mirar algunas carpetas para la siguiente edición. Y en mayo ya se empieza a trabajar. A veces en abril, en algunos casos en abril, ya se empieza todo lo que es el armado del grupo de trabajo. Y en mayo se empieza a trabajar. Son prácticamente 9 meses continuos de trabajo para poner en escena cada una de las comparsas. Es un trabajo bastante laborioso. Por cada cosa que contás, a mí me da la impresión de que ustedes no paran, ¿no? No, prácticamente no se para, ¿no? El evento, o sea, el desfile, el de hoy, para nosotros es, a ver, la culminación de un trabajo que viene haciéndose de hace mucho tiempo, pero cerramos ese trabajo que se hizo y ya arrancamos con el próximo. Contale a la gente por qué el de Gualeguaychú, es el carnaval del país. Esto se fue dando a través de los años, ¿no? Indudablemente esto fue creciendo de una magnitud en la que por eso hace 20 años se tuvo que inaugurar este corsódromo, se tuvo que armar en este corsódromo por la dimensión que empezaron a tomar las comparsas. Hace 20 años atrás estos desfiles de carnavales se hacían en las calles principales de la ciudad, donde se preparaba, ¿no?, para que desfilaran las comparsas con algunas gradas, sillas en la calle, como es un carnaval tradicional que se ve hoy, o un desfile de comparsa. A partir de ese momento, como surgió la posibilidad de hacer una especie de corsódromo, copiándole algo muy parecido al de Brasil, hoy en dimensiones prácticamente estamos en la misma cantidad de trayecto, de metros, que Brasil, quizá en infraestructura es un poco más chico, pero en la cantidad de metros de pasarela es lo mismo, y a partir de ese momento se empezó a crecer con el carnaval, ¿no? Donde antes las carrozas, que eran carrozas chicas, que eran acoplados comunes, ¿no?, de cualquier trailer, que se armaban algo, se ornamentaban y se hacían algo y desfilaban por las calles céntricas. Hoy por hoy los carros, como te decía al principio, tienen alrededor de 17 metros de largo, 15 metros de alto y 8 metros de ancho, ¿no? Son carros que solamente pueden desfilar en este circuito. Y por eso también llevó a que cada una de las comparsas tuviera sus galpones alrededor de este corsódromo. Vos vas a ver que hay 3 comparsas que tienen casi enfrente, pegado a esto, y hay una que está a 2 cuadras. ¿20.000 personas? 30.000 personas, es la capacidad que tiene el corsódromo. La primera noche, la noche inaugural, cuando hicimos el carnaval, este año, en esta edición, fue un marco impresionante de público, que estábamos en 27.000 personas que habían pasado por Molinete, ¿no? Indudablemente con toda la gente que trabaja, supera esa cantidad, y era un marco de público imponente que hacía un tiempo importante atrás no se veía. Realmente un trabajo muy bueno, dio muy buen resultado toda la promoción que se hizo a través de la empresa Team Media, donde empezamos a trabajar en lo que es la FIT, que tuvimos con vos, haciendo toda la promoción del carnaval, sobre todo con excursiones y empresas de turismo, y eso fue dando un fruto que en todo lo que fue enero dio muy buen resultado en la cantidad de público que hemos tenido. Contarle a la gente que quienes bailan, participan, trabajan todo el año, tienen alguna otra actividad y que son aquí de Gualeguaychú. Sí, sí, totalmente. Vos vas a ver, si te metes en la pasarela cuando están desfilando los integrantes, vas a ver
un montón de gente que o es abogado o es médico, esto es como algo que se lleva dentro de la sangre acá en Colochú, ¿no? Son más de 35 años de carnaval, más allá de que tenga 20 años el corsódromo, eso se va llevando de familia en familia y acá no hay título ni distinción, ¿no? Cada uno lo disfruta a su manera. Hay un orden, ¿no?, dentro de cada una de las comparsas, con una coreografía especial y todo lo demás, pero realmente se vive y una pasión, y si lo ves en los galpones de cada una de las comparsas, en un día como el de hoy, donde se están preparando con maquillaje, peinado y la prueba de trajes, vas a ver un montón de gente que también está en las puertas de afuera esperando si alguno faltó como para ocupar ese lugar. Exacto. Y para darte una idea, tenemos máximos, ¿viste?, dentro de cada una de las comparsas, donde por reglamento del desfile, el máximo de cada una de las comparsas es de alrededor de 290 integrantes. Estamos en el máximo siempre todas las comparsas, pero la ficha de inscripción que hay en cada una de estas supera siempre las 700 a 900 personas. Cada carnaval es un llamado al amor, supongo. Totalmente, totalmente. Más allá del llamado al amor, es una cuestión que se lleva en la piel, ¿verdad? Es algo que, a ver, esto es como, como tener algo incorporado, ¿no? Como el fanático del fútbol o como el fanático de alguna banda de rock o algo por el estilo, se lleva en la sangre y cuando empieza un poquito el tambor todos nos empezamos a mover. ¿Qué significa cada año para la gente de Gualeguaychú formar parte de este carnaval? Y es algo hermoso, es algo típico de nosotros, algo que nos identifica. Todos los integrantes, es una sensación única, es algo inexplicable. Hay que vivirlo, hay que venir a verlo, para sentir lo que vivimos nosotros cada noche, cada sábado. Y además hay una gran cantidad de chicas, de amigas, de compañeras, de colaboradoras, que todas tienen la misma vibra. Sí, obvio, somos un grupo, todos con la misma pasión, todos por un mismo objetivo. Nos reunimos cada sábado, 5 o 6 de la tarde, en la previa en el club. Empezamos a prepararnos, estamos todos en la misma. Y sí, te vas formando más amigos, cada año se integra gente nueva y es lindo. Y también gente siempre del club que también está bueno, entonces, nada. Vamos a contarles a la gente que son tres comparsas que participan cada año. Contanos cómo es, porque vos estás compitiendo con otras dos comparsas. Sí, en realidad el carnaval consta de 5 comparsas. 3 comparsas compiten por año, 2 descansan y la que sale primera de ese año compite luego el año que viene con las 2 que descansaron durante todo el año. Y bueno, es una competencia así de 3 comparsas, primero, segundo y tercer premio. La que gana sigue compitiendo a los años posteriores. Y bueno, y además está lo que es la competencia, el desfile de la reina, se elige la soberana a representar el carnaval en general, digamos. Llegó la planadora, vamos todos a cantar.